Buenos días y gracias por invitarme a celebrar con vosotros esta fecha tan importante. Estamos aquí para dar las gracias, ya lo hemos oído. Gracias a todos los que durante más de 70 años habéis apoyado a esta organización. Gracias a los que cada mañana os acercáis a un vendedor de la ONCE con ilusión. Gracias a todos los que estáis detrás de los proyectos que impulsan la ONCE y su fundación y que son un ejemplo de la aportación de la sociedad civil al mundo de la discapacidad. 73 años son bastantes, la historia de la ONCE empieza a ser larga. En todo este tiempo, todos los que formáis esta organización, y sois muchos, os habéis ganado la confianza de la sociedad española con el mismo espíritu con el que hace 73 años empezasteis a caminar. Un espíritu de esfuerzo y unidad, de entrega a los demás y de superación. Tenéis el aplauso unánime de todos por vuestra dedicación ejemplar y por conseguir mejorar la vida de las personas con discapacidad visual. Y no solo porque prestáis ayuda a quien lo necesita. La labor que desarrolláis brilla también en el ámbito de la formación, de la investigación y de la integración. Lo pude comprobar yo misma hace poco más de un año en el Centro de Recursos Educativos de Madrid, uno de los 5 grandes centros que la ONCE tiene en nuestro país y donde miles de alumnos ciegos o con deficiencia visual pueden acceder a material pedagógico y didáctico adecuado y donde los estudiantes con esta discapacidad pueden hacer planes sobre qué quieren estudiar o qué itinerarios pueden seguir dentro del sistema educativo.